Salam alaikum. Vale, con salam. Estoy bebiendo chocolatito caliente. Oh, sí. Rico. Miren, hoy me hice la uña de este color. Good morning. Bueno, chicas, como pueden ver, ayer, bueno, más bien anoche nevó y está congelado afuera. Oh my god, qué frío. Hola, estoy grabando, espero que sí. ¿Cómo están? Estoy afuera de donde pago la factura del celular, el bill. Gracias a ustedes, ya sé cómo se dice bill en español. porque siempre quería saber, pero hace tiempo que ustedes me dejaron saber en los comentarios. Pero anyways, acabo de pagar mi celular y acabo de ir al banco y traigo chicle en la boca, so sorry. Pero nada, como pueden ver, quizás traigo la cara así como que, ¿qué te pasó? Y os era full, lo que pasa es que me bañé, estaba editando y son las, van a ser las 4 de la tarde, les voy a mostrar. Porque yo sé que siempre hay una persona, 3:49, van a ser las 4 de la tarde aquí en Puerto Rico, ¿what? pero siempre, espero que no se pueda ver por el cristal ese de allá. Porque si no, hay gente ahí, donde está el como que hace esa loca. Fui al banco, a depositar dinero y esas cosas. Y hay una muchacha súper linda ahí. Es súper amable. Y aunque muchas de ellas no son muy amables, yo siempre soy súper amable con las personas, con todo el mundo. Es mi naturaleza. Pero como les decía, entonces se me quedó mirando hacia la oreja y todo el mundo se me quedaba mirando, incluso aquí, ahora que fui a pagar mi celular, se me quedaba mirando y yo como que, oh, sabes que a mí no me gusta que me vean. No me gusta que me vean y miran lo que hago. Es bien cómico, ¿verdad? Entonces yo como que, oh, wepa, ¿qué pasó? Como les dije hace una hora que me bañé, por eso traigo el pelo así. Siempre lo traigo en una fishtail braid, que es una trenza así como en cola de pescado, sería traducido. Y esas cosas, nada, y pues no traigo base de maquillaje, pero sí tengo unas ojeras. Bueno, whatever. A mí me gusta que se me vean mis ojeras, porque no hay nada más bonito que la belleza natural. En mi opinión, no necesitamos una libra de maquillaje para vernos bella. Yo solamente traigo máscara de pestaña que les estoy haciendo un review. Es bien cortito, pero bien informativo, pienso yo. En mi opinión, y espero que les guste. Me encanta. Yo no hablo de nada que no me guste porque, hello. Pero me encanta, me la deja súper larga. El labial que traigo ahora lo traigo en mi clutch, que se la voy a mostrar, que también viene, se la voy a mostrar en un haul. Que por cierto tengo que hablar de muchas cosas, pero yo como que no me gusta hablar mucho en los vlogs, porque siempre me dicen, nena, que queremos ver esos vlogs más largos, que me gusta cuando habla, y hay mucha gente que no. Entonces, para que les guste, para las chicas que les gustan los vlogs así de yo hablando, de mí hablando, pues aquí está. no puedo complacer a todo el mundo. Y si eso lo hago para ustedes, que lo disfruten, y para que se quede en mi historia aquí de video, por eso, ¿ok? So, por eso a veces, muchas de las veces, ven cosas bien random que ustedes han de quedar como que, ¿esto qué fue eso? Pero es por eso, nadie es perfecto en este mundo. Yo no soy una persona perfecta, so, cuando ven cosas así bien random, disculpen si la... ok, pero como decía, les gustó mucho mi ear cuff, que es un arete, es una sola pieza, pero es que todo el mundo se me quedaba mirando y yo como que hi. Pero nada, se ve súper chulo, y más porque son dos son como dos florecitas. Normalmente vienen una sola pieza, como por ejemplo esto y más nada, pero esto me costó $10, pero
Pero esto tiene los dos, tiene dos rosas blancas. Y voy a dejar de hablar porque aquí al lado está Starbucks. Y voy a comprar Starbucks, no debería, porque el café no es bueno, pero por hoy sí. Por cierto, se me cayó el otro día en mi carro cuando iba para fuera de la ciudad. Me tocó parar en la casa de mi amigo pedirle ayuda, que me prestara una toalla para limpiarlo. Esto, y él tiene vacuum y todo eso. En uno de estos días voy a limpiarlo full mode. ¿Ok? Pues esta es la clase de la que les estaba hablando. Tiene calavera y studs. Studs por todos lados. Y pues nada, es de Sasha. Y me encanta. Yo cuando salgo los weekends, yo soy así de mi celular. Bueno, mi celular casi nunca lo cambio porque mi celular está para la basura. Necesito un celular nuevo. Y pues nada, cargo aquí mi dinero. ¿Y qué más? No, el dinero está aquí. Bueno, algunos, aquí está lo demás. Lo que pasa es que lo saqué porque tuve que pagar una factura. So, por eso, ¿ok? So, es así anaranjada y bien chula. Y tiene un bolsillo aquí, que eso es bien cool, que puedes poner como el cambio o la moneda. So, bien cool, me encantó. So, voy por Starbucks y nos vemos later. Bye. Hey, estoy moviendo mucho la cámara, no la cámara es esto. ¿Cómo están? I'm back. Son las 4, hice todo lo que tenía que hacer en una hora. Eso es, wow, eso es como que, wow. Súper cool, son las 4:02. Oh, no sé si voy a subir esa parte del video que está pasando por una situación un poco difícil, que me duele aún. Es algo muy personal. Estoy grabando, espero que sí. Eso no, yo quisiera hablar del tema, pero ustedes saben, yo hablo de muchas cosas en mi canal, en todos mis canales. Y aún así me tiran y dicen que muchas cosas de mí, pero yo estos vlogs por todos ustedes, aunque como dije por aquí y por allá, no son muchas las que dejan comentarios, pero siempre me dejan saber por un sitio u otro que les agradan mis vlogs. Y eso me emociona mucho. A mí me gusta que me lo dejen en los comentarios. De verdad que sí. Me encanta, me fascina leer todos sus comentarios. Tengo tres canales. Dos activos porque el otro es de música, que en eso estamos como decimos lagging, pero ya mismo nos fuimos la pila. Pues nada, no es nada fácil hacer música, no es nada fácil, nada fácil. Y pues nada, entonces es un poquito difícil responderles, pero yo a todas les respondo. Disculpen si piensan que porque no les voy a responder no dejan comentarios. No, nada que ver, este canal es para todo. Para mí, para ustedes, que lo disfruten y que sepan cómo es por aquí donde yo vivo. He compartido un par de cosas que yo nunca pensaría poner en el internet, porque poner tu vida en el internet no es nada fácil. Quizás para muchas personas les parece fácil, pero no es nada fácil. Ok, so. Sí, no sé si voy a subir ese video. Quizás si lo sé, suba para que. No para que sientan lástima de mí. Traigo chicle a la boca, por cierto. Sino que para que vean que esto, ¿sabes? Nadie es perfecto. Y para que sepan que no todos mis vlogs. Yo soy una persona muy transparente. Y me gusta siempre decir todo. No decir todo, sino que transparente. Que me gusta que la gente me conozca por cómo soy. No por lo que tengo. Porque todo esto es material. Y se ve bonito, ¿verdad? Pero eso no es todo lo que importa. Lo que importa es lo que hay aquí adentro. Y más nada. Hay muchas personas que no valoran eso. Muchas personas que solo te ven de pies a cabeza. Y es lo que más le importa. Y estamos en un mundo que pues así es. So, ya vienen aquí. Ah, por ahí vi a alguien que quiere hablar conmigo. So, voy a cortar el vlog aquí. Después sigo hablando con ustedes. Pero si no piensen que. Porque lo digo. Yo no le doy importancia a la gente negativa, pero lo digo porque por si hay una chica que me ve y piense cosas así, no quiero que piensen cosas malas y eso, ¿ok? Where are you going? A mi hermano.
tengo un hermano menor. Y por ahí viene mami. So, voy a cortar el vlog aquí. What happened? Hello. Estoy en el baño. Pero de por aquí, que estoy en un baño público. Grabando. ¿Qué les iba a contar? ¿Le gusta mi labial? Está bien chulo, ¿verdad? Le voy a decir cómo se llama. Shatterbox. No se va a ver, pero es Shatterbox de MAC. A mí me gusta, ahora mismo lo traigo muy como que all up in your face. Muy así vivo, fuerte. Pero si lo pones como dos veces, se ve bien bonito. Pero nadie te va mal como yo. No. Pero nadie te va mal como yo. No. Pero nadie te va mal como yo.